El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, se presentó hoy en el Congreso, como lo marca la Constitución. Tiene que ir una vez por mes para hacer su presentación ante los legisladores. Su exposición duró unas 6 horas y pidió preservar los logros del Gobierno Nacional. Los argentinos hemos en estos años crecido mucho. Y ahora, cuando vengo a informarle estos primeros 6-7 meses de gestión, en la cual la presidenta viene llevando adelante, soportando exitosamente la crisis internacional más profunda que todos conocemos, cuando gracias al esfuerzo, el trabajo, el empeño de todos y cada uno de los argentinos, Argentina sigue creciendo en medio de la tempestad, cuando estamos logrando cuidar y trabajar sobre ese futuro que tenemos, es muy importante entender lo que tenemos que preservar. Que lo que nos toca hoy es cuidar y preservar esos logros que alcanzamos en estos 9 años. Sabemos que hay una crisis internacional muy potente, sabemos que no estamos ni por las tapas cerca de una situación como la del 2001, 2002 o 2003, pero hay muchas cosas para resolver en la Argentina. Nos pareció que esas cosas que hay que resolver en la Argentina estuvieron ausentes en el discurso de Abal Medina. Durante 4 horas el jefe de gabinete con todo su equipo colaborador, respondió el conjunto de las preguntas de los diputados. Nosotros estamos más que conformes con el estado de situación que se brindó. Fundamentalmente creo que lo más interesante del debate fue la cuestión económica, en donde el jefe de gabinete mostró con claridad el fortalecimiento de la economía argentina en el marco de una situación económica internacional que tiene complicaciones, ¿no?